Bienvenidas a un nuevo video. Vamos a tejer este lindo cuadrito tejido con estambre y con un gancho del número 1.90 milímetros. Este ganchito lo he comprado en Parisina. Tenemos aquí el nombre y en donde tiene el nombre tiene el número 1. Pueden ustedes practicar con su cuadro utilizando los sobrantes que tengan de lana. Empiezo, vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Cerramos con punto deslizado. Subimos con 3 cadenas para el primer punto alto. En total vamos a tejer 16 puntos altos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado y tenemos el centro de nuestro cuadro. Vamos a cortar dejando únicamente un pedacito pequeño para poderlo esconder. Voy a hacer esta combinación, voy a hacer igual que este cuadro. Así que lo primero que voy a hacer es una cadenita. Y voy a ajustar, este va a ser un nudito y vamos a unir nuestro hilo en uno de los puntos altos con punto deslizado. Subimos con 5 cadenas. 5. Vamos a dejar el primer punto alto, el segundo y metemos nuestro gancho entre este espacio. 5 cadenas, dejamos 1, 2 y metemos nuestro gancho haciendo medio punto. 5 cadenas, 1, 2, metemos nuestro gancho y unimos con medio punto. Y unimos. Ahora, para cerrar esta vuelta, hacemos 2 cadenas, tomamos hebra, vamos a meter nuestro gancho donde iniciamos la vuelta, haciendo una sacada, 2 y 3. Ahora, en esta vuelta ponemos 7 cadenas. Uniendo en cada uno de los arcos con medio punto. Siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Cerramos la vuelta, hacemos tres cadenas, tomo la hebra, vamos a meter nuestro gancho aquí donde iniciamos, haciendo 1, 2 y 3 sacadas. Ahora vamos a hacer la parte de la esquina. Entre cada grupo de macizos tenemos 2 cadenas de separación. Pero aquí vamos a empezar una de las esquinas haciendo 3 puntos altos. Cuando se cierre esta vuelta será cuando completemos nuestro abanico. Por el momento dejamos los 3 puntos altos. 2 cadenas, 3 puntos altos. Dos cadenas, tres puntos altos, tres cadenas y aquí mismo tres puntos altos. Dos cadenas, tres puntos altos. Dos cadenas y voy a tejer un abanico. Por último, hacemos los 3 puntos altos para terminar nuestra vuelta. Ahora, si ustedes van a hacer los cuadritos así pequeños, aquí cerramos, hacemos 3 cadenas y unimos con punto deslizado. Y así nos quedaría nuestro cuadrito pequeño. Pero si van a hacerlo con más vueltas como este, que tiene una vuelta más, entonces vamos a hacer aquí una cadena lazada, metemos el gancho en la tercera cadenita, hacemos 1 y 2. Así quedamos en el centro para empezar nuevamente una vuelta. Subo con 3 cadenas para un punto alto, hacemos 2 puntos altos. Y aquí volví a dejar los 3 puntos altos como en la vuelta anterior. 2 cadenas. Y en este espacio hacemos los 3 puntos altos. 2 cadenas. 3 puntos altos. 2 cadenas. Y aquí donde llegamos a la esquina se hace el abanico, y así es como ustedes agrandarían sus cuadros. Espero que les guste, es un cuadro muy bonito, sencillo, el cual pueden ustedes utilizar todo su material que les va quedando y hacer los cuadritos combinando colores con las sobras que nos quedan de nuestro hilo. Nos vemos pronto en otro video. Hasta pronto, cuídense mucho.